Estamos comentando la encuesta que sale de las eras Demotecnia justo sobre la Ciudad de México, a propósito de mil cosas que vamos a tratar hoy en este nuevo programa, en este nuevo capítulo de Radicales. Decíamos que si hay una diferencia... ¿Pero qué dice la encuesta? Primero, Clara Brugada sale con 52 puntos porcentuales, Santiago Taboada sale con 42, Chertorivsky sale con 3 puntos y se me hacen mucho, honestamente, pero bueno, es lo que sale. Y luego, en caso del Senado... Perdón, deja que te... ¿Sale 55 Clara Brugada? 55 Clara Brugada, 42 Taboada, Salomón 3. En el caso del Senado, Carlos y amigos, es Omar García Harfuch con Ernestina Godoy, salen 63, Cintia López y Verónica Juárez sale 35, y otra vez alguna acotación, se me hacen muchos, y a mí sí me parece una sorpresa, porque son, digamos, personajes corridos en la capital, muy corridos en la capital. Alejandra Barrales sale con 2, y Sandra Cuevas sale con, en esa fórmula sale pues sí, igual con 2 por Movimiento Ciudadano. Ya otras encuestas señalan una diferencia importante con respecto al resultado de Clara y de Taboada respecto a Claudia y a Xóchitl. Sale más alta Claudia, sale más baja Xóchitl aquí en la capital. Pero para que el público lo entienda, lo que está diciendo Alejandro, es que Clara Brugada estaría en todas las encuestas básicamente 6, 7, 8 puntos por debajo de lo que está teniendo Claudia en la capital, ¿no? Entonces, digamos, está por debajo de la media, del promedio que está haciendo la candidata presidencial en la Ciudad de México. Cabe la pregunta de si está haciendo mala campaña, por qué está haciendo eso, si está subiendo Taboada, que son parte de las cosas que vamos a discutir hoy. Sí, daría aunque no es el corazón de esta discusión, daría algunos datos que me hicieron reflexionar recientes sobre lo que está pasando acá en la capital. El primer dato es que en la Ciudad de México nunca ha sido fácil para la izquierda conservar el poder. Ese es un dato muy importante. Nunca ha sido fácil. Recordemos que López Obrador gana con, no recuerdo bien, con cuántos, 3 puntos porcentuales. Luego la siguiente elección, la del 2006, la gana Marcelo también, si juntas las fuerzas, muy cerrada. Luego viene una elección atípica, que es efectivamente es atípica la de en la que gana Mancera. Ahí se combinan varias cosas. La primero es que había candidatos terribles, la señora Wallace por el lado del PAN, venía el PAN en picada con Felipe Calderón, porque como saben, todo lo que toca Calderón se va en picada. Beatriz Paredes venía por el... Beatriz Paredes por otro lado, que un rechazo masivo. Entonces y el gobierno de Marcelo no había sido malo, había sido un buen gobierno. Y luego viene la elección del 2018. No sale tan apretado, pero si tú agarras y sumas las fuerzas, sí sale apretado. Es decir, si tú agarras y sumas las fuerzas de esa elección, me refiero al PRIAN, sí sale una elección complicada, es decir, no se ganó con tantos votos, y ahora te estás enfrentando a todas esas fuerzas de la reacción o de la derecha, te la estás enfrentando en un solo bloque, con lo cual yo creo que es la primera vez que en la Ciudad de México se va a enfrentar al bloque ya formalmente. Y creo que está respondiendo a las lógicas de la Ciudad de México. Es una elección cerrada, sí, porque nunca ha sido tan abierta. Lo que pasa es que, si puedo interrumpir ahí en algo, hemos pasado de ser, de facto, de un sistema tripartidista con 3 opciones. ¿Con qué porcentaje gana López Obrador en el 2000? ¿Saca 40%? ¿41% de la votación? Pero saca 40%, ¿no? Por ahí. Hoy, si Clara saca 40% de los votos, pierde la elección. Es decir, pasamos de ser un sistema tripartidista en la Ciudad de México, y en general diría en el país, a un sistema bipartidista, en el que no te basta ganar con 40% o con 30 y tantos altos. Necesitas ganar al menos con el 50% más uno de los votos. Entonces, el problema para la izquierda en la Ciudad de México está siendo
que ya no basta ganar con tu núcleo habitual, con el que solías ganar elecciones, sino que ahora tienes que ganarle al PAN y PRI, que ya de facto van unidos. Agrego a la discusión nada más los porcentajes con los que cerró la elección de hace 6 años aquí en la capital. Se lleva Alejandra Barrales 31%. Súmale tú el 12% que tiene Mikel Arriola. Ya es el 42%. Y ya tienes un 43% contra un 47%, Carlos. O sea, estamos hablando de 4 puntos porcentuales en realidad de diferencia. Entonces, de regreso a los números que estamos viendo ahorita. Estábamos acostumbrados a otros volúmenes de triunfo. ¿Por qué? Pues porque no estaban reunidas estas dos fuerzas. No estaban el PRIAN ya consolidado. Ahora el PRIAN suma las fuerzas del PRD, que son fuerzas muy marginales, ¿no? Ya en la capital. Pero de todas maneras estamos viendo un comportamiento muy, digamos, normal para los estándares de la capital de los últimos 20 años, al menos. Bueno, está usted escuchando a Alejandro y a Carlos analizando la más reciente encuesta de preferencias electorales para la Ciudad de México. El tema de hoy es, ¿qué con las encuestas? Este es el más reciente ejemplo de una firma conocida, con una biografía de varios años, que registra las preferencias electorales de la Ciudad de México. Pero el tema de hoy es, son las encuestas. ¿Son de fiar? ¿Cuáles son más confiables que otras? ¿En realidad están registrando el pulso actual o hacen pronósticos? ¿Qué diferencia hay entre una y otra? ¿En cuáles confiar? ¿En cuáles no confiar? ¿En cuáles inclusive echarse una carcajada? ¿En cuáles tomarse muy en serio lo que están midiendo? No lo que están pronosticando solamente. Y ese es el tema del día de hoy en Radicales, porque vamos a ver todavía en el mes que resta para el día de la jornada electoral, una proliferación de mediciones, algunas efectivamente confiables, otras no tanto, y fundamentalmente veremos muchas que tienen que ver con estrategias de propaganda, con estrategias de carácter político, apartadas completamente de criterios científicos, de criterios técnicos, de criterios metodológicos que dan fiabilidad a un estudio como el que requiere toda sociedad, Alejandro, para que esa sociedad tome decisiones. No sé si en estos términos, Alejandro, podemos comenzar con el tema. Es correcto, vamos un corte, está usted en Radicales, volvemos. Hombre, si de lo que se trata es de que conversemos aquí con ustedes, con usted que nos ve y que nos escucha, como lo hacemos con toda naturalidad, y esta discusión el día de hoy tiene que ver con encuestas, y es un tema, desde mi punto de vista, Héctor Alejandro, fundamental en un proceso político. Desde luego, una parte que hay que poner en claro es la siguiente: la idea de poner las encuestas como parte del debate público en una elección es algo relativamente nuevo en México, porque definitivamente en el siglo XX, cuando no había competencia democrática, cualquier ejercicio demoscópico habría salido sobrando. A diferencia de Estados Unidos, donde ahí tienen una tradición más fuerte sobre hacer sondeos, sobre hacer encuestas, y que los candidatos han ido allá definiendo estrategias políticas a partir de ello, eso en realidad en México es posterior a la alternancia.
Esta idea de poner a las encuestas como un elemento central para tomar decisiones de campaña es algo muy propio del siglo XXI mexicano. Y aquí es muy importante decir algo con toda claridad. Porque hoy tenemos encuestas sobre las que decías, Álvaro, que hay que echarse una carcajada, y también hay que señalar cuál ha sido el partido que ha tenido esa relación con esas encuestas que han sido no solo no de fiar, sino tomaduras absolutas de pelo. Y ese partido es Acción Nacional. Hay que recordar lo que pasó en el año de 2006, cuando el 4 de febrero, cuando la campaña de Felipe Calderón está en este tránsito de dejar atrás los spots de las manos limpias para convertirse en la porqueriza que se convirtió. Por ahí del 4 de febrero fue cuando, a contrapelo de todas las casas encuestadoras, GAISA sacó una encuesta donde decía que ambos tenían 35% de preferencias electorales, López Obrador y Calderón. Todas las demás señalaban una ventaja entre los 9 y 12 puntos para Andrés Manuel López Obrador. Esta casa encuestadora, GAISA, pues fue la primera en pronosticar este empate técnico, que después apuntó con ventaja para Calderón. ¿Y qué fue lo que pasó después? Los personajes detrás de GAISA llegaron a cargos públicos al gobierno. ¿Por qué no dices cuáles? Sí, a eso voy. Sí, hay que señalarlos. Que fueron Guillermo Valdés, que fue después un pésimo director del CISEN, donde nunca jamás se dio cuenta. El órgano de inteligencia del Estado mexicano. El órgano encargado de procesar la información para salvaguardar, entre otras cosas, la seguridad en el Estado mexicano, y que nunca encontró las evidencias, bueno, nunca encontró lo que debía encontrar, que era toda la problemática que significó un personaje como García Luna. Las complicidades de García Luna con el narcotráfico. Por supuesto. Entonces, ese fue director del CISEN, quien, por cierto, hace poco, el año pasado, cuando García Luna estaba a punto de ser declarado culpable, todavía siguió justificando su pésima gestión en la revista Letras Libres de Enrique Krause. Entonces, este fue el primero. El otro fue Reyes Heroles, que fue Jesús Reyes Heroles González Garza, que fue enviado a como director de Pemex. Y en 2009 se dio a conocer que, mientras se había dicho que estas encuestas no tenían más que un interés demoscópico, en realidad habían sido producto de una contratación directa de parte de la Secretaría de Gobernación de Fox, entonces dirigida por Carlos Abascal, para hacer este contrato. Entonces, GAISA tuvo esa falta de rigor para pronunciarse con estos resultados fuera, completamente fuera de lugar. Y pasó lo mismo con esa encuesta en 2012, que le daba durante 90 días consecutivos una ventaja de hasta 20 puntos a Enrique Peña Nieto, y ocurrió después el famoso episodio este donde Ciro Gómez Leyva tuvo que ofrecer disculpas por haber confiado en una encuesta tan, tan poco confiable. Entonces, no es que las encuestas en general y los partidos tengan una relación siempre de demagogia o de sesgo. Por supuesto que la puede haber. Sin embargo, hay que resaltar que ha sido el PAN, fundamentalmente el PAN, quien ha hecho este uso absolutamente carente de rigor para, en alguna medida, favorecer a los encuestadores que dan esos números desorbitados, o para enturbiar la campaña, como fue el caso de 2006. Para hacer trampa, para hacer fraude. Alejandro. Bueno, el análisis partiría, digamos, de las encuestas, de ejemplos muy puntuales como los que pones, Héctor Alejandro, porque las encuestas se han utilizado para distorsionar también las elecciones, y también distorsionar o manipular a la opinión pública. Lo que hacía GAISA en 2006 era, al mismo tiempo, facilitar el fraude. O sea, de suyo era, pues, manipular los números. Pero en el fondo, el trasfondo era
facilitar el fraude. Era la cobertura, digamos, la era el betún sobre el pastel de mierda, para decirlo con toda claridad. O sea, Geisa movía los números a decir, no, es que es Calderón. Al mismo tiempo que todas las fuerzas que se estaban moviendo, las fuerzas de facto, empujaban hacia este fraude electoral. ¿Qué digo con lo anterior? El rol de las encuestas ha sido también más notorio cuando se cierran elecciones, cuando las elecciones van más cerradas. Ahí es donde tiene cierta lógica utilizar a las encuestas. Si no, pues no las detectas realmente. Pongo el ejemplo de lo que está pasando ahorita. ¿Por qué es tan sobresaliente la imbecilidad de Massive Caller? ¿Por qué no les platicas al auditorio lo que les comentó Iván Escalante? En los periodistas. Yo creo que es muy ilustrador. Sí, justo iba hacia ese punto. ¿Por qué es tan notorio lo de Massive Caller? ¿Por qué si Massive Caller dice en este punto de la elección, cuando falta exactamente un mes, por qué si dice que Xochitl Gálvez ya alcanzó a Claudia Sheinbaum, es tan notoriamente fantasioso en este momento? Pues porque hay una cantidad de encuestas que andan en otros números completamente distintos y la elección sí es muy dispar. Ahí por lo menos 20 puntos, algunos dicen que 18, otros se van hasta 30 puntos porcentuales de diferencia entre la candidata de la izquierda y más abajo la candidata de la derecha. Y platicábamos Álvaro y yo con Iván Escalante a propósito de lo que él mismo revelaba, que en el año 2018 se le acerca el dueño de Massive Caller y les dice, oiga, pues les vengo a ofrecer mis servicios. Finalmente, Iván Escalante está en la campaña de Claudia Sheinbaum. Y era finalmente uno de sus asesores. La campaña de Claudia Sheinbaum, en donde en ese momento estaba Iván Escalante, decide no comprarle los servicios a Massive Caller. ¿Cuál es el resultado de eso? Bueno, el resultado es que le da en su última encuesta, les voy a dar el dato justamente porque lo estaba revisando, les da el último dato. Es que según Massive Caller en el 2018 está muy arriba Miquel Arriola con 26.30 puntos porcentuales. Claudia Sheinbaum sale en esa encuesta con 36.70 puntos porcentuales y Alejandra Barrales sale con 15.70. El verdadero número era Claudia Sheinbaum tenía 47 puntos. O sea, ¿se equivocan por 11 puntos con Claudia? No, con el exactamente. Sí, le quitan 11 puntos le a Claudia Sheinbaum. A Alejandra Barrales le quitan la mitad de los puntos, porque salen 31 cuando en la de Massive Caller son 15. Y a Miquel Arriola le dan, pues, 15 puntos porcentuales, la misma encuesta de Massive Caller. Es muy evidente ahorita lo que hace Massive Caller, porque las encuestas dicen otra cosa y es muy contrastante. El riesgo es cuando se cierran las elecciones, como lo que puede suceder en la Ciudad de México. De hecho, Massive Caller trae desde hace varios días, semanas, que Taboada va a ganar la elección, desde hace semanas, y es abiertamente una herramienta de publicidad, que es lo que nos decía en su momento Iván Escalante. Me quiero regresar muy rápidamente para hacer una acotación con respecto a lo de la Ciudad de México y la encuesta que sale justamente ahora de las Heras de Motecnia. Ellos se plantea una distancia en de las Heras de Motecnia, una distancia de más o menos 12 puntos porcentuales entre la izquierda y la derecha, con Clara por arriba de Taboada. Cuando lo comparamos también con la elección del 2018, para hacerle justicia al momento que estamos viviendo y también hacerle justicia a lo que comentamos hace una semana, que sí era una elección cerrada, en 2018 salió el 70% de la población a votar. Es un número muy alto. Si no salen eso, en esa proporción ahora, yo sí veo un riesgo para la capital. Y yo creo que la campaña de Clara Brugada, por lo que he venido escuchando, lo entiende.
A ver, las encuestas, ¿qué son? ¿Qué diablos son esas cosas de las encuestas? Yo creo que son, sobre todo, tres cosas. Uno, ya lo dijimos, una herramienta fundamental para la democracia. Nos permite medir el sentir ciudadano, nos permite saber cómo están nuestros compañeros, nuestra familia, nuestras amistades, la sociedad y cómo piensa en torno a un candidato, a una candidata, cómo se posicionan frente a la política. Qué bueno que hay encuestas que nos permitan saber lo que piensa la sociedad en su promedio, ¿no? Porque de eso se trata, de elegir un universo y luego eso llevarlo, digamos, al resto de la sociedad. Lo segundo que son las encuestas son, sin duda, herramientas políticas para avanzar intereses puntuales. Son muchas cosas en ese sentido. Una forma, por ejemplo, de atraer recursos. Si yo quiero que me apoye tal empresario, que me apoye tal medio, si quiero convencer ese liderazgo, le digo, oye, es probable que yo vaya a ganar. Mira esta encuesta de Massive Caller o mira esta encuesta de lo que sea que dice que yo voy a ganar. Y por tanto, fomente, digamos, una bola de nieve que probablemente te vaya a hacer ganar, ¿no? Entonces, es una herramienta política fundamental que ciertamente se ha utilizado. Primero lo hizo mucho el PAN, pero recordemos en el 12 cómo la distancia en realidad entre López Obrador y Enrique Peña Nieto terminó siendo de 6, 7 puntos. ¿Cuánto pierde Andrés Manuel? ¿7, 8 puntos? ¿Esa elección? 7 puntos. 7 puntos. Y las encuestas, unas muy serias, daban ventajas de 15, 20 puntos. Bueno, no muy serias, ¿no? Bueno, las encuestas. Y no, y muchas otras, ¿no? Yo recuerdo que hubo una comparación brutal entre varias encuestas de vivienda que señalaban que iba a ganar por muchos puntos Enrique Peña Nieto y no fue así. Y últimamente, también hay que decirlo, han sido utilizadas por Morena y en general por todos los partidos políticos para generar una sensación de irreversibilidad frente a un resultado cuando así les es conveniente. Y por cierto, han hecho ya también de las encuestas su forma de seleccionar candidatos, que creo, desde mi punto de vista, que es una pésima manera de seleccionar a tus candidatos. Pero es un tema que ojalá podamos discutir después en Radicales. ¿En qué sí deben fijarse? ¿En qué debe fijarse la gente cuando está viendo encuestas? Yo diría que en tres cosas. En la reputación. Fue una encuestadora que se formó ayer, que se formó hace 3 años. ¿Cuál es el evidente sesgo que tiene la persona responsable de esa publicación? Hay muchas encuestadoras que tienen una muy buena reputación, que llevan haciendo trabajo hace 20, 25, 30 años en México, y que es más difícil, voy a decirlo así, de comprar, porque saben que seguirán haciendo encuestas en el futuro. Cuando no te importa la reputación de tu empresa y solamente lo estás haciendo para esta elección, entonces es muy fácil de vender, ¿no? Hay que fijarse en la metodología, ya lo decía Álvaro, no es lo mismo una encuesta telefónica que una encuesta en vivienda, aunque también ya todos los encuestadores nos dicen que incluso en vivienda tiene muchos problemas. Mucha gente que no abre la puerta o que ve el encuestador a las 2 de la tarde y la gente está trabajando. Y para eso, los encuestadores y las encuestadoras lo que hacen es ponderar resultados. A una respuesta le dan un 1.0, a otra le dan 1.5, 1.8. Es como hacer una receta, básicamente, que van haciendo las encuestadoras para acercarse lo más posible al resultado. Y por último, una cosa en la que tienen que siempre poner atención es en el universo. No es lo mismo que sea siempre gente de un grupo social particular o de una ciudad en particular. Tiene que haber cierto nivel de representatividad para que nos puedan llevar a un resultado lo más parecido a la elección. Lo que sí hay que decir, que está bien que ustedes ya lo dicen siempre, pero yo lo quería decir hoy, Massive Caller ni siquiera es una encuestadora. Dicen ellos, porque ni siquiera yo les creo que hagan el ejercicio, que es un robot, básicamente, que supuestamente llama a la gente y es completamente improbable que dé a Xochitl Gálvez 20 puntos o 25 puntos por encima de lo que están haciendo el resto de las encuestadoras. Entonces, ¿qué vamos a ver en los siguientes 3 semanas, 4 semanas que quedan para la elección? Vamos a ver una guerra de encuestas, yo creo que de un lado y del otro, pero sobre todo van a intentar apuntalar la narrativa de que Xochitl está acercándose en las encuestas y que por eso conviene que la gente vaya a votar. Entonces, mucho cuidado con estas encuestadoras, sobre todo con Massive Caller. No tienen ninguna buena reputación en el mercado de la política, ninguna buena reputación entre la gente que se dedica a estudiar esto y están trabajando, hay que decirlo, de lleno para la campaña de Xochitl Gálvez. No hay otra explicación para que desde ayer o desde antier estén dando a Xochitl Gálvez arriba en las preferencias contra Claudia Sheinbaum. Usted que nos ve en Yucatán,
ha visto encuestas que le dan más ventaja al candidato de la derecha que al de izquierda, y al revés. Usted que nos ve en Jalisco ha visto que hay cada vez más encuestas que le dan una ventaja a Morena y a sus aliados para la gubernatura o para las presidencias municipales de Zapopan, de Guadalajara. Usted que nos ve en Guanajuato también se ha encontrado con estas mediciones contradictorias. Usted que nos ve en Morelos o en Veracruz o en Puebla, donde habrá elecciones de gobernador, como en la Ciudad de México, se va a encontrar, sobre todo en esta red, en esta recta final de la campaña, con muchísimas encuestas. Las encuestas son muy importantes para una democracia, pero igualmente que para una democracia son importantes las características de honestidad de los candidatos y de los partidos y de las coaliciones. También es muy importante para la sociedad que haya firmas encuestadoras que tengan un compromiso con la integridad, con la honestidad, que no sean corruptas. Y hay que llamar la atención fundamentalmente en esta discusión a las que, más que equivocarse, están dispuestas a comprarse, o más bien a venderse. Y en este sentido, yo me detengo en la encuesta de Massive Color, no solamente porque es la única, porque ni siquiera México Elige, que trabaja en la campaña de Xóchitl Gálvez, le asigna un carácter de puntera a la candidata de la derecha. Me detengo en Massive Color porque es la única en todo el universo de firmas, confiables o no confiables, que colocó por primera vez a Xóchitl Gálvez al frente. Ayer, bueno, este miércoles que aparece la encuesta, concitó por una parte la alegría de la derecha y por otra parte la hilaridad de los adversarios de Xóchitl Gálvez y de la derecha. A mí me parece, después de que yo también me reí de los números que entregó Massive Color, después de eso, yo quiero advertir con mucha contundencia que se trata en realidad de un estudio hecho a la medida como parte de una estrategia política de la derecha. ¿Cuáles son las características que tiene hoy como estrategia la derecha y de la que forma parte ya como parte de esa estrategia la encuestadora Massive Color? La mentira. El burdo fraude. La mentira descarada. La calumnia impune. La falta de todo referente ético. La encuesta de Massive Color, que coloca adelante a Xóchitl Gálvez, tiene que ver con el desempeño de Xóchitl Gálvez el día del debate. Mentiras, mentiras, infamias, calumnias. Una estrategia de defraudación que está en construcción hacia la jornada electoral del 2 de junio, que busca generar una percepción de que en realidad está en curso una elección de Estado, y esa elección de Estado va a tener como resultado una elección abierta, pero como consecuencia de la elección de Estado. Y entonces una encuesta como la de Massive Color quiere generar desde ahora la percepción de que Xóchitl Gálvez sí está creciendo, pero que si va a perder es porque va a haber fraude. Y en realidad el fraude lo están tramando los mismos que han tramado fraudes a lo largo de la historia. Y no me refiero solamente a Calderón en 2006. No me refiero solamente a Enrique Peña Nieto en 2012. Me refiero a Salinas. Me refiero a Zedillo. Digo esto porque uno puede reírse, como ya lo hemos hecho, de esta encuesta de Massive Color, pero detrás de esta encuesta hay una estrategia perversa, peligrosa, miserable, y que es muy importante advertir y desmontar.
Hay aquí una anécdota que vale la pena recordar, que fue en febrero de 2012, cuando Felipe Calderón tiene una reunión con consejeros de Banamex, y ahí, a fines de febrero, él le planteó a los consejeros ahí en privado que, según encuestas de su gobierno, y eso lo planteó en corto, no fue algo que se haya dicho tan en público, Josefina Vázquez Mota estaba solo a 4 puntos de Enrique Peña Nieto. Tal cual. Entonces, hay que poner esto de nuevo siempre sobre la mesa, porque ha sido parte de una competencia desleal. Las encuestas serias, aquí en sin embargo, en los periodistas lo han comentado y me parece una metáfora muy, muy acertada. Las encuestas serias son fotografías de un momento. Es cierto que ese momento puede cambiar, que la opinión de alguien un día, al día siguiente puede ser otra, etcétera. No es frecuente, pero puede ocurrir. Y dicho sano, en la democracia pase eso, está muy bien. Habla de que hay posibilidad de cambios de opinión, ¿no? Reflexión, autocrítica, qué sé yo. En fin, esas encuestas son una fotografía que trata de relatar un momento. Pero estas encuestas, GAISA, Massive Caller, más que una medición fotográfica, pues me parece que más bien son una vendimia de una claque. O sea, te venden una audiencia, unos aplaudidores falsos, ficticios, que, bueno, ¿a quién le sirve el autoengaño en la democracia? A nadie. ¿De qué sirve el engaño en una campaña electoral? No sirve de nada más que para ensuciar. ¿Cuál es el objetivo de hacer pública una encuesta que no tiene rigor, que no tiene, que no ha tenido ningún acierto en lo que han sido las campañas recientes? ¿Acaso excepcionalmente ahí creo que le atinaron más por una cuestión de suerte al Estado de México y a la de Nuevo León? Uh-huh. Pero esto me recuerda mucho a... fue en 2017 cuando se dio el temblor del 19 de septiembre, que bueno, por azares del destino, fue el segundo temblor en ese día en la Ciudad de México. Un instituto de la UNAM, no recuerdo cuál, había hecho una divulgación bastante interesante donde decían, a ver, es que los temblores no se pueden predecir. Y entonces el instituto decía, ¿cuántos temblores hemos predicho? Ninguno. ¿Cuántos hemos acertado en nuestra predicción? Pues el 100%, porque no estamos prediciendo nada, no estamos equivocándonos. Y había un tipo que de estos esotéricos que se la viven de tomar el pelo de la gente, que decía, es que va a temblar. Y bueno, si durante 10 años toda tu vida estás diciendo que ese día va a temblar, pues es obvio que 2 o 3 veces vas a acertar con un margen de... Como Massive Caller. Exactamente. Pues. O sea, en como 10 reloj años, equivocado, que da 2 veces. En 3.650 días te vas a equivocar 3.647 veces, pero vas a acertar 3. Y con esas 3 quieres dártelas de un gran y riguroso analista o un pitonizo. Es una completa tomadura de pelo. Es el caso de Massive Caller. Y hay que volver de nuevo a la sevicia de Felipe Calderón, que hoy expone esa encuesta como un intento de dar aliento a la campaña de Xóchitl Gálvez. Yo creo que más que aliento, y coincido en la hipótesis de Carlos de que vender este escenario ficticio de que la elección se está cerrando para incentivar a los votantes de Xóchitl Gálvez a ir, por supuesto que es coincido en eso, pero también puede ser un preámbulo para enturbiar todavía más el discurso. Que es lo que yo sostengo. Así es, o sea, me parece que es, así como hay que decirlo, cuando GAISA publica esta encuesta ficticia en 2006, lo hizo el 4 de febrero. El 6 de febrero fue cuando empezaron con los spots de fango, con las bajezas. ¿Qué está pasando ahorita también? Me parece que ahorita hay un contexto donde falta un mes para la elección, ya hay unos elementos de guerra sucia y de turbiedades en el ambiente, el uso, el lucro inmoral y legítimo de causas justas como
como las Madres Buscadoras, la portada de Letras Libres, que es una bajeza, donde acusan que la sombra del caudillo... No lo has visto. No lo he visto. No hay nada. A ver, sí. La vamos a hacer que grabemos la cara de Álvaro de Alvarado. Si la cuando le mostremos la... No, de hecho no me extraña lo más mínimo. No, sí, extraña porque de hecho es una fábrica también de... Yo creo que cayeron... De hecho son Berlín, dos portadas. Una, El invierno del presidente, que es la de Nexos, que va en el mismo sentido, hombre. Lo mismo que decía. Y la otra es esta justamente, la sombra del caudillo. Es de Enrique Krause sobre Xóchitl Gálvez, ¿no? La sombra del caudillo. Sí, pues sí. Sí. Pues mira, el caudillo cultural, esos cortes, de la derecha. Esos cortes que hace Letras Libres muy convenientes, y el mismo Enrique Krause y Aguilar Camín. Qué fea. Pero te interrumpimos. Sí, estaba cerrando la de revista siempre, ya, y están rollo. Y yo cierro con esto. No hay diferencia, o sea, no es que Letras Libres se haya envilecido hoy como para parecerse a siempre. Lo que hizo en su número de junio fue poner al Mesías Tropical, en junio de 2006 fue poner al Mesías Tropical. Y ahora la tesis es, bueno, ya López Obrador no se religió como predijimos en aquella ocasión. Ah, entonces, ¿cuál es la calumnia que inventamos? Ah, va a ser la sombra del caudillo, un maximato sobre Claudia Sheinbaum o alguna tontería parecida. Sí. Entonces, eso me parece que es el preámbulo. Es caro de decir los propagandistas, alegadores del régimen, esas cosas que luego dicen. Ayer hablábamos. Hay que decirlo, ellos son catequistas, porque catecos es hacen eco, repiten las mismas tonterías desde hace años, son catequistas del odio. Y alguien dijo en Radicales que ya no moleste a Álvaro Delgado, a Pérez Ricard. Pongan ahí su comentario, por favor, que ya no me moleste. Fíjate, si hay algo que le podemos agradecer a este núcleo, a esta generación de intelectuales en México, es que hayan sido consecuentes en su permanente búsqueda por agradar a la derecha y al poder. O sea, han sido consecuentes. Con López Portillo estaban ahí con él apoyando a López Portillo, luego se van moviendo y de repente le dan la vuelta a López Portillo, viene la nacionalización. Enrique Aguilar Camín escribe sobre el tema de la nacionalización y dice era lo que se necesitaba, y de hecho Aguilar Camín plantea durante la nacionalización de la banca, él plantea de que quizá una buena opción sea afiliarnos, dice textualmente, todos en grupo al Partido Revolucionario Institucional y crear desde adentro una corriente que salve a la nación, básicamente, ¿no? Lo mismo hace Enrique Krause. Luego viene visionarios, viene el neoliberalismo, está enfilándose el neoliberalismo, y entonces Krause y el mismo Aguilar Camín plantean desde el interior plantean generar un cambio desde el interior mismo del régimen, sin descuidar al régimen. Entonces plantean ellos caminar hacia el neoliberalismo, que ellos interpretan como el liberalismo en realidad de la primera y de la segunda de repúblicas en el siglo XIX, voltean al siglo XIX y evocan a aquel liberalismo, y entonces dicen, es muy parecido, vayamos todos al liberalismo, dicen los dos, y entonces plantean con visión de futuro cómo colarse ellos mismos en el liberalismo. Después se convierten en esta chistosada, que no es tan chistosa porque implica manipular, de convertirse en los intelectuales del régimen, con Carlos Salinas de Gortari, y de ahí para el Real, se convierten básicamente en los paleros del régimen priista o prianista, para ser más concreto. O sea, no se les puede, pues, reclamar que esa portada sea una portada muy consecuente con una clara fobia que tienen ellos contra todo lo que pueda crecer que no sea ellos. Y López Obrador, obviamente, se les atraviesa a los intelectuales y los exhibe y los expone una y otra vez. Me regreso a las encuestas. A diferencia de los intelectuales, que yo creo que cualquiera que voltee a ver a Aguilar Camín y a Enrique Krause hoy
es un Enrique Krause y un Aguilar Camín muy distintos a los que eran hace 6 años, pero muy distintos también a los que eran hace 10. Es decir, su peso específico dentro de la comunidad realmente intelectual y académica y entre los ciudadanos mexicanos ha venido cayendo. Las encuestas es muy distinto, sobre todo porque hay 2 bandos o 3 bandos. Entonces, va a haber siempre quien apoye ciertas encuestas y va a haber siempre quien las denueste. De tal manera que en el tiempo, algunas cambiando el nombre o algunas van a estar de moda en cierto momento y algunas van a estar en desuso en cierto momento porque se necesitan en un lado y el otro. Dicho de otra manera, no hay manera de lavarle la cara a Enrique Krause ya a estas alturas. No hay manera. Ni a Aguilar Camín. Pero sí a las encuestadoras. O sea, las encuestadoras se renuevan año con año. De repente aquella que se equivocó acá la vuelvas a encontrar aquí y si te conviene le das un cierto uso. Dicho lo anterior, creo yo que las encuestas y las casas encuestadoras van a tener una vida mucho más prolongada que al menos esta élite intelectual. Una vida más prolongada y por lo tanto un mayor peso específico sobre la vida de los mexicanos. Y no se les debe tener, no se les debe nunca menospreciar. Las encuestas tienen su peso, hay gente que se engaña. Alguien me cuestionaba a mí hoy o ayer porque comparé la encuesta de Massive Caller. Primero la comparé con Star Wars y con la guerra, con la guerra de las galaxias, ¿no? Y ahora con Disneylandia, con Blancanieves y los 7 enanos. Pues sí, es un mundo fantasioso el de Massive Caller. Nada más que con todos los millones que tengan, o no sé si con 500,000 que sea efectivo que de seguidores que tenga Felipe Calderón, otro 500,000 que tenga el señor Vicente Fox, otro grupo que siga a Claudio X González y otro grupo que siga a Xóchitl Gálvez, en ciertos núcleos sí generan una percepción falsa de que están luchando contra la adversidad. Y nada más la honesta encuesta de Massive Caller está diciendo la verdad. Sí va a haber quien se lo crea. Con esto digo que las encuestadoras son herramientas muy eficientes para manipular y las que se equivocan hoy, mañana le van a servir a alguien más y pueden ser exactamente el bando opuesto. Por eso hay que fijarse en la reputación de las encuestadoras. Y la verdad es que lo que menciona Héctor Alejandro me vino muy a la cabeza ahora, es decir, cómo primero viene la campaña sucia y las encuestadoras quedaban a Calderón arriba de la mano, ¿no? En febrero del 2006. Decía en mi columna de esta semana para Sin Embargo que lo que sucedió el domingo pasado en el debate presidencial, ya no quisieron discutir el debate porque ya era muy tarde, pero sí quiero decir que lo que sucedió en el debate me pareció muy peligroso. El nivel de agresión verbal de Xóchitl Gálvez frente a Claudia Sheinbaum me pareció terrible al llamarla narcocandidata. De aquí a la elección, al 2 de junio, van a continuar con la idea de que Claudia Sheinbaum trabaja para el cártel de Sinaloa, que lo hace el presidente López Obrador, que lo hacen los hijos del presidente López Obrador. El libro de Anabel Hernández está en esa lógica. Van a continuar con la campaña de desinformación que, como dijo Héctor Alejandro, va de la mano de las encuestas que están inventándose. ¿Qué sí dicen las encuestas que se han publicado en los últimos 30 días en México? Aquí identifico 8 que nadie aquí acusaría de ser cercanas a la cuarta transformación. Reforma, Mitofsky, la propia GAISA, El Financiero, Encol, Áltica, que es muy interesante porque tiene una metodología doble en vivienda y telefónica. Y fíjense ustedes, de las publicadas solamente en abril del 24, El Financiero, que insisto, nadie acusaría de estar cercano a la campaña de Claudia Sheinbaum, le da como preferencia efectiva, es decir, lo que podríamos ver en la elección, porque no hay gente que no contesta, le da a Claudia Sheinbaum 55 puntos por 36 de Xóchitl. Mitofsky le da 59 a Claudia por 30 que le da Xóchitl Gálvez. Demotecnia, 67 a Claudia por 30 de Xóchitl. Encol, 60 por 33. Es decir, son encuestadoras
relativamente serias que están dando una ventaja entre 25 y 30 puntos a Claudia Sheinbaum, y así otras con incluso menor o mayor prestigio. ¿Qué han dicho esta semana? En esta semana para mí ha habido tres ejercicios demoscópicos interesantes. El que publica El Financiero el jueves de esta semana señala que la aprobación presidencial ha subido 6 puntos desde enero hasta mayo. La aprobación presidencial, uno puede decir, bueno, siempre son telefónicas, siempre son viviendas. Lo interesante es la tendencia. Y la tendencia es que la aprobación presidencial, según El Financiero, ha crecido 6 puntos de enero ahora a mayo. Muy interesante también la encuesta que les recomiendo ver, que sale también el jueves de esta semana, hoy estamos grabando en viernes, pero el jueves, del Norte. El Norte Reforma, del Grupo Reforma, solamente sobre Nuevo León. Fíjense ustedes lo que saca esa encuesta. Claudia Sheinbaum lidera en Nuevo León las preferencias electorales por 53% de los votos, poquito más de la mitad. El restante, el 47% restante, se lo están dividiendo Jorge Álvarez Máynez y Xóchitl Gálvez. Están prácticamente empatados en Nuevo León el movimiento Máynez y Xóchitl Gálvez. Para los que quieren que abdique en favor de Xóchitl Gálvez, pues ya los alcanzaron en Nuevo León y muy probablemente los vayan a alcanzar pronto también en Jalisco y en Campeche, según tengo información. Un dato sobre esto. 53%, según esta encuesta de Reforma, que insisto, nadie acusaría de ser cercana a la 4T. Andrés Manuel López Obrador saca en 2006 en Nuevo León 12% de los votos. Y en 2012 saca 22% de los votos. Hoy Claudia Sheinbaum trae 53% de Nuevo León, para los que están insistiendo de que hacen parejo la reunión. Y último comentario en esta participación. Y te doy uno más, de ese mismo. La aprobación según Norte... 80%. ...del presidente, 81% en Nuevo León. 81% en Nuevo León, es decir, donde ellos tendrían... O sea, uno se espera que en Tabasco, en Oaxaca, en Chiapas, en el sur del país... arrase Sheinbaum. El hecho es que las encuestas serias, insisto, no solamente serias, porque yo creo que es un mal adjetivo, que nadie acusaría de estar a favor del gobierno, que están gana. Mostrando esto. Y una última encuesta que sale esta semana, justamente después del debate, y es la de Parametría, que analiza no la aprobación presidencial ni cómo van los candidatos, sino qué pensó la gente después del segundo debate presidencial. Es muy interesante. Según esa encuesta, el 85% de la gente no modificó su intención de voto, solo el 15%. Y según esa misma encuesta, un ejercicio entre 500 personas, la gente que sí modificó su percepción de los candidatos, en el caso de Xóchitl Gálvez, el 80% lo hizo para mal y solamente el 20% lo hizo para bien. Es decir, de la poquita gente que sí cambió su opinión, después de las agresiones de Xóchitl Gálvez, el 80% cambia su opinión para mal. El 90% lo cambia para bien en el caso de Álvarez Máynez y para bien en el caso de Claudia Sheinbaum. Entonces, no se soporta por ningún lado la idea de que Xóchitl Gálvez esté recortando las distancias con la puntera. Siempre recomendamos, por lo menos Alejandro y su servidor, ver con cautela, con distancia, las encuestas, todas las encuestas, incluyendo las que podrían parecer favorables a un cierto proyecto y con mayor distancia a las que son anti. Digo esto a la luz también de pronto de resultados muy, muy distintos sobre ciertos aspectos. Por ejemplo, la calificación o el respaldo popular al presidente de México. Hoy aparecen dos encuestas que tienen números muy, muy distintos. La del Financiero, a la que aludió Carlos, que le asigna una aprobación del 60% al presidente. Pero hoy mismo se publica por parte de una firma que trabajó inclusive para el presidente López Obrador en la campaña del 2006, Covarrubias y Asociados, un respaldo del 70%. Son 10 puntos de distancia los que separan a la encuesta del Financiero
a la encuesta de una firma que tiene una consistencia desde hace muchos años como encuestadora, que es, por cierto, domiciliaria. Entonces, ¿por qué tal cantidad de distancia? Bueno, tiene que ver, en primer lugar, con las metodologías. El financiero es Telefónica, la de esta firma encuestadora es domiciliaria. Aún así, son muchos puntos. En una elección cerrada, pues puede hacer la diferencia. Hay una trampita que tienen, o un recurso, digámoslo así, que tienen las encuestadoras. Más menos 3 o más menos 4. Y el margen es de 8 puntos para poderse más o menos situar. Concluyo yo esta discusión con algo. Ya no está corriendo Perla, siempre llega y nos corre. Mejor que no venga. No es cierto, por eso ya tenemos poco tiempo ya. Pero no, cerramos bien. Lo que estoy diciendo es que a todas las encuestas, sin excepción, es importante verlas, hasta tomarse un tiempo más para revisar su metodología y no verlas solamente porque nos dan los resultados que nosotros queremos que nos den. Que nos apoyemos más a las que se identifican más con nuestras percepciones. No, yo creo que son instrumentos y hay que verlos así. En todo caso, creo que lo más adecuado es ir a votar con independencia de si nos cae, si va ganando a quien el candidato o la candidata que nosotros queremos apoyar o va perdiendo. Y que las encuestas se profesionalicen cada vez más. Como en cada elección, habrá muchas que van a salir trasquiladas en esta coyuntura electoral. Bien, yo apunto unos breves comentarios. Primero, a Carlos, yo sí le ofrezco le doy un reconocimiento porque en otros foros la labor que hace es heroica. Es como... Bueno, en la hora de opinar que estás con... Dios santo, dos personajes. Un geógrafo en medio de un coro de terraplanistas. No, pero está bien. Sí está bien, desde luego. Esa batalla tiene que darse, yo solo estoy diciendo que es heroica. Entonces, ese es un apunte. Otro es ver cómo la realidad supera a la ficción. Todos sabemos aquí que el principal visor del fin del siglo XX y el inicio del siglo XXI no es ningún libro de algún filósofo, no es ningún estudio, es una serie televisiva que se llama Los Simpson, y ahí hacen una parodia extraordinaria sobre cuando los medios dicen mentiras o cuando las encuestas se equivocan en este programa ficticio de ahí, de paródico del Bajo Fondo, y que cuál es la manera de lavarse la cara. Ah, bueno, ya después de decir sandeces por muchísimo tiempo, mentiras abiertas por muchísimo tiempo, simplemente después de que se da a conocer la verdad, salir a ofrecer una hueca disculpa. Me parece que en el mundo de las encuestas ya ha pasado esto. Uh-huh. Está el caso de Ciro Gómez Leyva ofreciendo disculpas en público en julio de 2012 por la falta de rigor, la falta de seriedad de las encuestas. Me parece que del mismo modo que los políticos, por rendir cuentas, no pueden sacarse un error con una disculpa hueca nada más, también las encuestas, que son actores políticos, porque a eso están jugando, no pueden lavarse la cara con simples disculpas. Creo que es necesario hacerles este escrutinio, que si pierden prestigio por sus propios errores, hay que denunciarlo para que socialmente queden evidenciadas. No se puede jugar a la política con este disfraz de analistas objetivos o con este disfraz de medidores objetivos de la realidad, de las inercias, de los sondeos, etcétera, cuando en realidad están haciendo una campaña no solo proselitista, sino una campaña sucia. Sería válido que hicieran que cada quien tomara sus posiciones políticas y las dijera de frente, eso no tendría ningún problema. Pero jugar, disfrazarse de neutralidad para jugar suciamente, eso no se vale. Y ya con esto concluyo. Del mismo modo que Massive Caller es esta exposición de una claque ficticia
contratada por el PAN, bueno, es lo mismo que esta campaña sucia de narcopresidente. Ya lo dijo Julián Macías en Los Periodistas, ya lo dijo Julián Mazoy en otros foros, ya lo dijo Julián Atilano en otros foros. Esta campaña, que no tiene precedentes, es un gasto de dinero sucio para hacer propaganda sucia con base en mentiras, con base en bots, con base en cuentas apócrifas que incluso vienen de otros países. Es decir, me parece que este círculo inflado alrededor de las simpatías de Xóchitl Gálvez, pues en realidad es un cúmulo de ficticios que, bueno, ¿para qué sirven? ¿Para que ellos se autoengañen o para que manipulen o para que engañen a otros? Me parece que eso no se vale en ninguna campaña. El problema con las encuestas, y me regreso a mi misma analogía, es que a diferencia de lo que tú y yo podemos decir, o nosotros podemos decir, o los intelectuales en particular pueden decir, las encuestas siempre van a tener a 1,000 o 1,500 a quien culpar, o a 2,000, dependiendo la muestra, ¿no? Sí. Siempre van a voltear a decir, bueno, es que es lo que yo levanté, perdón, a lo mejor mi muestreo era sobre este grupo que estaba muy claramente identificado con esto, con aquello y demás. Pero además tienen las encuestas el tema del olvido. El día después de las elecciones a todos nos vale madre las casas encuestadoras. Sí. Ya nos concentramos más bien en el resultado. Y luego sobre el resultado empezamos a hacer el análisis sobre el resultado. Le damos vuelta a la página y nos vamos a lo que sigue. Pero las encuestas están permanentemente haciendo política. Permanentemente, todo el año, todos los sexenios desde que se hacen mediciones, están haciendo política. Y el mejor ejemplo de ello es cuando volteamos a ver lo que ha pasado con la medición del presidente López Obrador. Cuando tú vas a ver el comparativo entre el presidente López Obrador y el resto de los presidentes, pues bueno, lo que tienes es la data dura y no el análisis sobre de dónde vino la data dura. Dicho de otra manera, sí, el presidente López Obrador en el ponderado de oráculos sale arriba con a 63 meses en el cargo con 68 puntos porcentuales y luego le sigue 65 puntos de Ernesto Zedillo. Yo no me lo creo. Con todo respeto, yo creo que Zedillo era alabado por una élite muy particular y el resto le estábamos mentando la madre, literalmente, entre ellos yo. O sea, no me la creo. Y además las mediciones que tenía Ernesto Zedillo eran esas mismas encuestadoras dobladas ante el poder, lo mismo que pasaba con Vicente Fox, lo mismo que pasaba con Calderón. O sea, cuchareaban y cuchareaban y cuchareaban las encuestas. ¿Qué es lo que sucede ahorita? Que López Obrador no cucharea esas encuestas, no les paga. En los otros sexenios se les pagaba, entonces lo medimos con respecto a otros presidentes que han sido medidos a su vez con números alterados. En un contexto en el que no había medios también alternativos, en que la prensa estaba comprada, en donde tenías... Es correcto. Eso es muy importante. Ahora, doy datos para confirmar que se hace política con las encuestas diario. Diario, y el mejor ejemplo de que es diario es Massive Caller, que es el único que lo está haciendo diario, como lo hacía GAISA en su momento, 2012. En 2012, que obliga a Ciro Gómez Leiva a disculparse. Doy datos. El financiero, como GAISA, en el ponderado, que son los que considera el ponderado de Oráculos, no considera la medición ya ni siquiera de otro. Van a la par. Los dos están identificados claramente con un anti-López Obradorismo. Quizá no anti-4T, es anti-López Obrador, como les pasa a los intelectuales. El financiero le da 58 puntos a López Obrador en el mismo mes en que GAISA le da 51. Antes, el financiero le da 54 puntos porcentuales a López Obrador cuando GAISA le da 55. Van de la mano. En el mismo mes en lo que ellos promedian más o menos 54% de aprobación para López Obrador,
Reforma le da 73 porque intenta más o menos rescatar su prestigio en las encuestas. Al mismo tiempo le da 73 Covarrubias y Asociados. Al mismo tiempo le da Demotecnia 81. Al mismo tiempo Simo le da 79. Enco le da 70. ¿Qué quiero decir con esto? Pues dependiendo de la inclinación de las encuestas, es como sale el presidente López Obrador. Hacen política siempre. El tema es que podamos identificarlo como ciudadanos, como herramientas de propaganda que a veces miden ciertos comportamientos electorales, a veces, pero son fundamentalmente, y hasta que no demuestren lo contrario, herramientas de propaganda. Y bueno, en ocasiones sirven, pues, ¿no? Como para medir ciertas cosas y demás, y la gente tiene que tener muy claro que esas encuestas que le dan altos números al presidente López Obrador ahorita, mañana perfectamente pueden cambiar y nadie se los va a cuestionar, salvo en pequeños espacios, y van a estar en contra de López Obrador, porque no depende de lo que miden, depende de quién les pague. Que es la gran pregunta, ¿quién paga las encuestas, no? A veces pareciera que son ejercicios, son carísimos, sobre todo los que son una vivienda, implica mandar muchísima gente por todo el país a que realicen las encuestas, se procesen las encuestas, son tareas y ejercicios que pueden costar cientos de miles de pesos, si no es hasta millones. Concluyo, más o menos sabemos qué está pasando a nivel nacional, y más o menos sabemos qué está pasando en algunos estados donde hay algunas buenas encuestadoras y algunas buenas encuestas. ¿Quién sabe qué está pasando a nivel municipal? ¿Quién sabe qué está pasando en algunos estados? Las grandes casas encuestadoras no están haciendo importantes ejercicios demoscópicos ahí. Entonces, todavía tenemos con mucha niebla en cómo se están posicionando algunos candidatos a regidores, a síndicos, a alcaldes e incluso a gobernadores en el país. Son cosas que veremos y que estaremos estudiando aquí en Radicales el 3 de junio, despuesito de la elección, tendremos un programa especial para hablar ya de la elección y espero que nos demos un tiempito para hablar de cómo quedaron las encuestadoras frente al resultado de la elección. Concluyo con un mensaje, no se dejen engañar, revisen todas las encuestas, vean las letras chiquitas ahí que son las más importantes, pero decidan su voto con base en lo que ustedes creen que es mejor para el país, lo que usted cree que es mejor para su familia, para sus vecinos, para la sociedad en general. Entonces, utilícelos como herramientas también para distinguir. Yo creo que el voto útil tiene algún tipo de sentido en algunas partes del país, pero sobre todo haga caso a su conciencia, no haga caso a las encuestadoras. Una última cosa, perdón, Perla Velázquez, ya sé que me estás... por justicia. Perla es nuestra productora. Por justicia. En la elección del 2012, sí hemos hablado mucho de cuánto se equivocó la encuesta GAISA y por la que tuvo que ofrecer disculpas Ciro Gómez Leyva. Pero hay otras que fueron muy parecidas. Buendía y Laredo, ya eran en aquel momento Buendía y Laredo, no Buendía y Márquez, que publicaban el Universal, le asignó 17.1 puntos de ventaja a Enrique Peña Nieto. La diferencia fue 6.5. Luego, Ulises Beltrán y Excelsior le otorgaron una ventaja de 16, es decir, casi 10 puntos más. Parametría, 15.2. Mitofsky de Roy Campos de Televisa, 15.1. Y Harris Indermec, que publicaba en El Financiero en aquel entonces, le asignó 20 puntos de ventaja a Peña Nieto. Esto es muy importante porque... efectivamente, después de la elección ya no vamos a discutirlo. Nosotros sí lo vamos a discutir los en Radicales. ¿Y ya? ¿No? ¿O qué? ¿Y ya? ¿Nos vemos cuándo? ¿El viernes? ¿A qué hora? 10 de la noche. Como siempre, ¿en dónde? En Estudio B de Sin Embargo. ¿Me dejan hacer un anuncio? Sí, claro, señor. Rápido. Pero cortito, porque la productora nos manda. Ya, voy rápido. Este sábado, 5 de la tarde. En Oaxaca, 5 de la tarde. En la Alameda de León. En la Alameda. Centro Histórico de Oaxaca. En el Centro Histórico. Mañana. Vamos a estar Álvaro Delgado y un servidor presentando Izquierda, así que invitadísimos. Gracias. Hasta luego. No, hasta luego.